Con una piba estuviste todo el día con esa piba. ¿Qué onda? Nada, estoy de nuevo con ella, pero no salgo mucho. Si ya no salimos más a bailar, nada. Más porque no estoy laburando con papá, pero ando mal en el colegio. Ya sé, no me querés decir nada. Te fuiste en tele y no me contaste nada. Qué atrevido. Nada, estaba en mi casa, estaba nomás. En tu casa, y en tu casa no está nunca nadie. ¿Qué pasó? ¿Y qué va a pasar? Estaba con ella. Decí por lo menos que te cuidaste, algo. Te cuidaste, ¿no? No, la verdad que no. Sos un tarado, yo no entiendo. A ver, decime, ¿qué te pasó? ¿Por qué no te cuidaste? Porque no tenía forro, además me daba vergüenza ya. Y te leo porque yo la conozco y no soy de hablarme mucho con ella, pero la escucho cuando habla con mi amiga. Ah, sí, ya sé. Yo ya me enteré un par de cosas, pero... Ya sabía con el pibe que estaba, todo, pero... Lo que sé es que con ese no tengo nada. Bueno, yo escuchaba que ella, qué sé yo, se cuidaba y a veces no, se cuidaba y a veces no, como todos. Porque la mayoría no se cuida. No, pero también está el tema de que cuando está con ella y, por ejemplo, está en el momento de calentura, no podés cortarlo todo y ir a comprar. ¿Entendés? No, pero por eso tenés siempre que tener uno guardado, o sea... Bueno, pero yo no lo tengo porque no es me da tanto vergüenza llevarlo. La verdad que sí, a mí me da vergüenza. Pero vos, ¿qué preferís, la vergüenza o tener sida? En nuestro país, la mitad de las personas que viven con VIH lo saben. La otra mitad, no. Los mitos y tabúes que giran en torno al virus del SIDA conspiran contra algunas de las herramientas más eficaces a la hora de responder a esta epidemia. La prevención antes que nada, la realización del test para diagnosticarlo y el tratamiento oportuno de las personas que tienen VIH. Los programas estatales de VIH-SIDA de todo el país, en coordinación con el Ministerio de Salud de la Nación, trabajan junto a organizaciones sociales para desterrar esos mitos. Existen leyes que garantizan el tratamiento y la contención necesarias de las personas con VIH en forma absolutamente gratuita. Si uno parte de esta estadística que hay a nivel nacional, donde se plantea que el 50% de las personas que viven con VIH no saben su diagnóstico, esto nos motiva a seguir insistiendo con la promoción del testeo voluntario. ¿Qué pasa con el testeo voluntario? Sabemos que no es sencillo que una persona se vaya a testear. Hay un montón de situaciones personales que tienen que ver con miedos, con prejuicios, con valores, que los convierten en vulnerables ante la necesidad de ir a hacerse un test. Mi nombre es Claudia Petraca, coordino el programa de VIH-SIDA, Infecciones de Transmisión Sexual, que depende de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de San Martín. Estoy a cargo del programa desde el año 2006 y el equipo está integrado por dos trabajadoras sociales, dos psicólogos, un sociólogo, un abogado, una médica infectóloga y 15 personas que viven con VIH-SIDA.
El equipo de gestión central está ubicado en el centro del municipio General San Martín, el 25 de Mayo y Mitre, pero a su vez, desde el equipo de gestión central, coordinamos y supervisamos a distintos equipos territoriales. Estos equipos territoriales operan desde los centros de atención primaria de la salud. En relación a los materiales, el resto de los equipos van bien, ¿está faltando algo? Reducción de daños nada más, mensualmente está aproximadamente en 14.000 preservativos. Es una cifra importante. No, y aparte, más el trabajo del resto de los programas que más preservativos estamos, estamos entregando, nosotros que estamos en eso con Mirta vemos, ¿no? Que son, no es una cajita que estamos dando, son un promotor se lleva 6 cajas de preservativos. Y máximo los que trabajan con trabajadoras sexuales. Sumémosle a esto que ahora todos los centros de atención primaria tienen el dispenser, que nos dio la Dirección Nacional de SIDA. Entonces, tener un dispenser en la sala de espera de los centros de salud, donde la gente va y se busca lo que quiere de preservativo, claro, hace que aumente la demanda. Digamos que los días son muy movidos, muy activos, somos muchas personas trabajando, entonces no estamos nunca demasiado relajados para hablar de otra cosa que no sea trabajo. Llamó Delia del Centro 10, sí, para pedir preservativos. Así que anótatelo en el listado de los centros que le tenemos que mandar. El programa de VIH-SIDA de la localidad de San Martín y la organización civil Red Norte de Personas Viviendo con VIH-SIDA trabajan en conjunto en el diseño y la aplicación de estrategias para la prevención del virus. Como parte de esas estrategias, los promotores de salud de la red recorren casa por casa para invitar a los vecinos a los talleres que organizan regularmente, en donde se dejan de lado miedos y prejuicios para que todos tengan la oportunidad de informarse y aclarar sus dudas. Buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Somos la salita 15 de Acá de Vuelta, ¿la conoce? Buenas tardes. Si queríamos hacer unas preguntitas. ¿Qué sabe usted sobre el VIH? La verdad que no tengo idea. ¿Sabe que queríamos aprovechar para invitarla? Porque estamos haciendo acá la vuelta, vamos a hacer un taller de información. Sí. Por ahí sí le gustaría aprovechar, porque a lo mejor todo lo que usted no sabe lo podemos cerrar en el taller. Claro, bueno. Sí, claro, todas las dudas que tenga. ¿La esperamos entonces? Bueno, ahora voy. Sí. Bueno. Que le vaya muy bien. Gracias por atendernos. Gracias, señora. Bueno, hasta luego. Chao. Ahí. Hola. Hola. ¿Cómo andas? ¿Quién anda ahora? ¿Cómo le va, señora? Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Mire, ahora estamos por hacer un taller que es una charla de prevención del VIH. Uh-huh. Que hablamos todo, cómo se transmite, a usted claro, por ahí que se puede sacar todas las dudas. Sí. Bueno, y la invitamos para que vaya. ¿Y a qué hora más o menos está por ahí? Calcúlele en 15 minutos en más. 15 minutos. Termina de almorzar y viene un ratito. Sí, así bueno, escuchaba mejor. Claro, te seguro. Un placer, señora. Chao. Chao. Bueno, muchas gracias. Ahora, si llegamos al caso, la mayoría de los pibes quedan todos infectados. O sea, nadie se cuida. La mayoría, la verdad que en la mayoría nadie se cuida. Ahora nadie se cuida. Más de la edad de nosotros. Por eso, porque le gusta así que divertirse. Nosotros a veces nos ponemos a hablar de eso. Siempre fuimos de hablar, de contarnos todo, pero hay veces que ellos no tienen vergüenza también de hablar. No le gusta contarlo. Claro. Yo tengo amigos que a veces me cuentan así, que me fui a tal lado de esto, que lo otro, estuve con tal pida, pero nunca me dijeron que se cuidara ni nada. Yo un par de veces pregunté así, pero me cambió la conversación, todo eso. Bueno, yo conocí un caso de una chica que una noche se fue a bailar, se había peleado con el novio. Esa noche conocí un pibe bailando. Y bueno, el chico le dijo, salgamos afuera. Salieron afuera, qué sé yo, se la llevó al auto. El chico quiso tener relaciones con ella, era obvio, pero qué sé yo, el pibe sabía que tenía una enfermedad y no se lo dijo, pero le dijo, mira, si no nos cuidamos no hacemos nada, y ella quería sí o sí. Ah, ¿y el pibe tenía una enfermedad? Y el pibe tenía una enfermedad. Esta chica, muy estúpida, la verdad que, bueno, es mi amiga, muy estúpida, es mi amiga, agarró y le dijo, yo quiero tener, y bueno, tuvieron sexo esa noche, y bueno, a la final lo llevaron al hospital, le hicieron análisis, y había sido que tenía el virus de VIH. La tuta se arruinó solamente por una noche, se arruinó, ¿me entendés? La vida por una noche es... Por no cuidarse. Y por no cuidarse también. Una noche de sexo.
El VIH es un virus que, al ingresar al organismo, destruye progresivamente las células de defensa, algo que puede ocurrir sin que se manifiesten síntomas durante años. Se dice que una persona que se encuentra en esta etapa vive con VIH o que tiene VIH. En cambio, se dice que vive con SIDA o que tiene SIDA cuando ha desarrollado alguna enfermedad porque sus defensas están debilitadas a causa del virus. Se puede estar infectado con el VIH y no haber desarrollado el SIDA. La sigla SIDA significa Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. Síndrome es el conjunto de signos y síntomas. Inmuno se refiere al sistema inmunitario. Deficiencia indica una disminución funcional de este sistema. Y adquirida es porque el virus ingresó al organismo. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Yo me voy a presentar, yo soy Susana, soy promotora de salud del Centro 15. Ella es Perla, que también del mismo centro. Bueno, hoy venimos a explicarles un poco, ¿no? A armar un tallercito de lo que saben ustedes sobre VIH primeramente, y después nosotros les vamos a ir aclarando todas las dudas que tengan. Primero vamos a pasar a entregarles unas bolsitas que contienen material, el cual ustedes van a tener que identificar qué es lo que nos previene del VIH-Sida y qué es lo que nos puede llevar a tener esta enfermedad, ¿sí? Tomen, ahí para allá, pásenlo. Adentro de la bolsita todos tienen la hojita, como para que vean de qué se trata, ¿sí? Nosotros elaboramos nuestra estrategia de prevención en la consejería. VIH son siglas, que significa virus de inmunodeficiencia, que quiere decir que este virus baja las defensas del organismo del cuerpo. Y humana, porque solamente es a los humanos, no está ni en los animales ni en los insectos. Y este virus, como baja las defensas, es la que provoca la enfermedad del SIDA. Que SIDA significa, también son siglas, significa síndrome. Síndrome significa cuando ya tienen síntomas, se nota que la persona está enferma. Inmunodeficiencia porque ya se bajó las defensas, del cuerpo. Y adquirida porque ya adquirió una enfermedad. O sea, cualquier enfermedad oportunista, a una persona que está bien de salud no le afecta, pero como acá este virus baja las defensas, o sea, la persona enseguida se enferma. Nosotros pensamos que la consejería en VIH es una de las herramientas más importantes que hoy tenemos para que las personas puedan no solo decidir si quieren o no hacerse el test de VIH, sino que puedan empezar a modificar aquellas prácticas que los están exponiendo al riesgo de infección. Existen tres vías de transmisión del VIH: sexual, sanguínea y de madre a hijo. El virus puede pasar de una persona a otra durante las relaciones sexuales sin preservativo, ya sean vaginales, anales u orales, al compartir instrumentos que corten, pinchen o puedan conservar sangre, como un cepillo de dientes, o durante el embarazo, el parto o la lactancia de una mujer que tiene VIH. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar cómo se transmite. Una de las vías de transmisión del virus del VIH es por las relaciones sexuales, la vía sexual. Cuando hablamos de la vía sexual, es de toda clase de relación sexual, ya sea la vaginal, la oral y la anal. O sea, de cualquier forma de esas relaciones se transmite el virus siempre y cuando una persona esté infectada. Porque este virus está en el semen y en los fluidos vaginales de la mujer. Acá podemos ver también que se transmite por la sangre si tenemos contacto con alguna sangre de una persona infectada. Entonces, si tenemos contacto con sangre de otra persona o elementos cortantes, si compartimos, cuando hay muchos en la casa, que se comparte todo lo que sea cortante y punzante, ya sea las tijeras, los alicates, maquinita de afeitar, los cepillos de dientes, porque hay sangre.
Y bueno, la última vía es de la madre al hijo. Si la mamá está infectada, o sea, la mamá le transmite el virus durante el embarazo, en el momento del parto y cuando le da la teta, cuando le da la leche al bebé. Porque este virus está en la leche materna. Aparte de estar en los fluidos de la mujer, está en la sangre y está en la leche materna. Por eso de la mamá al hijo también se transmite el virus. Nosotros sabemos que un taller de prevención no es suficiente para que las personas puedan incorporar cambios en sus prácticas. Por eso, lo que nosotros estimulamos desde los centros de atención primaria, y de hecho cada equipo de trabajo lo hace, es que en cada taller las personas queden vinculados con el centro de salud, para que después puedan ir de manera individual a los espacios de consejería para seguir pensando sobre cómo empezar a modificar algunas prácticas que pueden resultar riesgosas en cuanto a la infección por VIH. Bueno, vamos a hablar de la prevención. ¿Qué les parece en la vía sexual? ¿Qué podemos usar como prevención? Algo lo más famoso que se conoce, Preservativo podemos usar, ¿no? Y después, ¿qué más te...? Acá en la salita le daban antes eso. Claro, todas, sí, sí. Que uno, el que puede ir a buscar, no sé si ahora dan. Sí, pero sí. Antes daban. Todos los días, de lunes a viernes, de 11:30 a 12. Claro. Bueno, ¿y el preservativo? ¿Qué les parece? ¿Hay que usarla en todas las relaciones sexuales? Ya sea anal, vaginal, oral. Ajá. ¿Qué les parece? ¿Se usan todas? Sí, yo pienso que sí, se tiene que usar. Claro. Claro, porque si dijimos que están en los fluidos de la mujer, incluso en el sexo oral. Y bueno, y hay una relación que es la de más riesgo. No sé si conocen, de las relaciones que es el hombre, hay una que es de más riesgo todavía. De contraer el virus, que es la relación anal, porque se producen heridas, entonces hay sangre, hay semen, entonces claro, tiene puerta de entrada el virus. Tiene irrigación sanguínea, claro. Y da mayor posibilidad de contagio al tener el roce con el conducto anal. Claro, sí, incluso se puede romper. Es también. Al ser tan propensa la glande del hombre, sí. Y estar irrigada por sangre, el contagio es inminente. Claro, directo. Cuando uno evalúa en qué observamos que la gente no está usando el preservativo en la forma y en la cantidad que nosotros como gestores de salud quisiéramos, es muy difícil plantearlo desde lo numérico, porque el aumento del retiro de preservativos en las instituciones no significa muchas veces que este retiro implique el uso del preservativo. Uno donde más lo observa es en lo que nos transfieren los equipos de consejería respecto a las personas que van a consultar. Y que cuando van a consultar y empiezan a indagar en el uso del preservativo, se encuentran con que no lo están usando, o lo están usando mal, o no lo usan siempre. Me pasó que en un taller tuvimos que dividir a los profesores porque ya más o menos nos conocían. Un taller como para chicas y otro para varones, siendo todos del mismo grado. ¿Por qué? Porque no podían hablar las chicas delante de los chicos. De hecho, había un profesor y también lo sacaron afuera. Cuando quedamos entre todas encerradas, pudieron hablar. Bueno, la mayoría no tenía conocimiento, no podía hablar con los padres de este tema. La que hablaba con la madre de este tema le decía, acá está, pero nunca le dijo cómo usarlo, ni cuándo, ni dónde. ¿El preservativo qué les parece? Si yo tengo una pareja estable, hace 5 o 6 años, ¿hay que usarlo también? Para una pareja que tiene muchos años conviviendo, se podría usar las pastillas, las inyecciones, son los anticonceptivos que pueden usar. Cuando hacemos talleres en otros lados, también hay mucha confusión sobre el preservativo, los anticonceptivos y el DIU. Porque hay mamás jovencitas de 13, 14 años que dicen, pero yo tengo el DIU, ¿cómo me voy a contagiar de VIH? Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y esa es la confusión que a lo mejor también tiene la señora. Claro, pues quiero que le quede claro. El DIU te va a proteger a lo mejor para no quedarte embarazada. Pero el preservativo es lo esencial para cuidarse del VIH. Todavía hoy nos asombran algunas cosas que nos parecen que ya están superadas. Como esto de que los anticonceptivos previenen el VIH. Bueno, a mí me pasó en un taller en un colegio que cuando empezamos a hablar de preservativo, uno de los chicos dice que le gustaban más los preservativos nuevos. ¿Los nuevos? Los nuevos. Entonces yo le pregunto, ¿cuáles son los nuevos? Los que son en crema, me dice.
¿Cuál es un preservativo en crema? Entonces me muestra un sachecito de lubricante y el pibe lo usaba, o sea, se usaba con lubricante y él asumía que eso era un preservativo. Si estás embarazada o si tenés alguna duda, o sea, ir al obstetra y hacerte este test, este análisis de sangre. Y si la mamá está infectada, se le da una medicación todo el embarazo. Y eso por eso es que decían que pueden hacer el bebé sano. Bueno, y a la mamá, por último, según la carga viral, se le hace una cesárea. O pueden hacer normal. Si la mamá tiene poca, baja carga viral, se le hace un parto normal. Para poder prevenir, es necesario estar informados. Acércate a los centros de salud o a las organizaciones sociales que trabajan contra el VIH-SIDA para hacer todas las preguntas que se te ocurran, por más simples o complicadas que te parezcan. O llama gratuitamente al Ministerio de Salud al 0800-3333-444. Con información clara y precisa, podemos cuidarnos mejor. Claro, nadie piensa, o sea, todo el mundo dice, ay, sí, tenés que cuidar, pero nadie piensa nada. ¿Entendés? Es así. ¿Y vos? ¿Siempre te cuidaste? Y yo sí. Bien ahí. Todas las veces me cuidé, hasta la primera vez me cuidé, hasta el día de hoy me cuido. Y si no tengo, le digo no y ya está. Porque es sencillo, o sea, yo lo veo así. O sea, yo no es que estoy todos los días comprando un forro, ¿entendés? No. Voy y le digo a mi novio, bueno, andá, compras vos y ya está. Él va al supermercado, le dice, bueno, dame aquel que está allá. Y la chica lo queda mirando, pero bueno, a él no le interesa, porque, o sea, él se está cuidando. Se está previniendo. Claro. Y un montón de veces me he ido yo a comprar los preservativos, ¿entendés? No es cosa del otro mundo, la mayoría de las chicas no lo hacen, pero yo sí.